Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo el vlog número 12. Voy a salir de pesca a un sector que creo que va a estar más o menos o relativamente claro. Muchas veces cuando salimos a pescar y está turbia el agua, sucede que en el río principal está turbia porque alguno de los afluentes está turbio. Y en el caso del Lobo, acá a la altura Calama está turbio y creo que tiene que ver mucho con el río Salado. El río Salado con el Loa se juntan en Chivuchivo, por lo tanto voy a salir a pescar al norte de Chivuchivo, y el sector que voy a ir a pescar está entre el afluente y una represa. Normalmente las represas, los lagos o algo entre medio afectan positivamente en el sentido de que atrapan la turbiedad, y especialmente en las represas, y el agua sale relativamente limpia hacia abajo. Entonces yo creo que al lugar que voy a ir a pescar debe estar relativamente bueno. De todas formas, se puede pescar en aguas turbias. Voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden ver el video donde explico cómo pescar aguas turbias, pero por el momento voy a probar mi teoría para ver qué tan cierta es. Así que acompáñenme en este viaje. Podrán notar al fondo, espero que se vea bien en el video, está toda la cordillera nevada. Por lo menos las lluvias terminaron, no hay nubes en la cordillera, así que espero tener una buena jornada de pesca. Si se fijan, la cota en la que nevó debe estar en los 4200 metros y está nevado casi toda la cordillera. Bueno, lo que se ve desde acá, está muy bonito el día, así que vamos a disfrutar de un bonito día de pesca. Estamos entrando al pueblo de San Francisco de Chivuchivu, también conocido como Chivuchivu, casi en toda la zona lo conocen como Chivuchivu. En este pueblo se dice que está la iglesia más antigua de Chile. No la vamos a pasar a ver, pero sí vamos a pasar cerca del pueblo. Este pueblo cultiva zanahoria, se dedican básicamente a los cultivos, toman el agua desde el río Loa. La ventaja es que se han hecho cosas bastante interesantes en este sector con el apoyo de las mineras. Se han puesto lugares para hacer camping, picnic, con techito. También se hizo un gimnasio. Además, el gobierno cambió el puente. No sé si vieron aquí en el video, alcanzaron a agarrar, pero también tienen invernaderos, como les dije, porque hacen cultivo. Bueno, mi teoría no era muy cierta, el lobo viene bastante turbio. Pero vamos a seguir nuestro camino, porque por muy turbio que esté el río, se puede pescar. Me parece que en estos momentos, o este fin de semana, se está celebrando un carnaval en San Francisco de Chivuchivu. Hay restaurantes, y además del tema turístico de atracción por la iglesia, muy cerca queda la laguna Incacoya, que es un ojo de agua que, bueno, tiene una leyenda. La leyenda no me acuerdo exactamente cómo versa, pero sí hay, digamos, una leyenda informal que dice que en algún momento de la historia el hijo de Jacques Cousteau anduvo por estos lugares y trató de medir la profundidad del ojo de Incacoya y no lo encontró o no pudo llegar al fondo. Es un dato curioso, si están interesados, andan en Calama, pueden venir a visitar, a comer algo a Chivuchivu, a conocer la iglesia. La iglesia está formada por madera de cactus, barro, etcétera, y además pueden pasar a visitar la laguna Incacoya, que queda no muy lejos de ahí. Lo otro que es famoso en Chivuchivu son sus zanahorias, ya lo había mencionado, pero más que nada los queques de zanahoria son muy buenos. En estos momentos me estoy dirigiendo con orientación a Estación San Pedro y en alguna parte del camino nos vamos a desviar para bajar a pescar el loa. Bueno, ya estamos llegando. Esta huella me deja al borde del cañón. Bueno, y como les comentaba, uno llega acá a la orilla del cañón. Hay que pegarse una buena caminata tanto para subir como para bajar. No soy el primero en venir. Voy a dejar el auto aquí un poco más abajo para que no se vea desde el camino y no tener problemas con los robos. Como pueden ver aquí, también hay vestigios de civilizaciones antiguas
lamentablemente no está muy bien cuidada porque viene mucha gente a este sector. En realidad no tanta, pero se ve basura, por lo tanto no todos son lo suficientemente cuidadosos como para llevarse en el auto lo que traen consigo. Voy a estacionar, preparar el equipo y partir a la pesca. Allá abajo se ve el loa, viene bastante turbio y bastante crecido. Le vamos a hacer empeño igual. Sí, señor, viene bastante crecido, hay que tener cuidado, porque cuando crece, si uno no conoce bien el río, puede dar un paso en falso y puede ser un pozón y caer directo al agua. Vamos a seguir bajando a ver cómo nos va. Quería mostrarles esto, está la orilla, está el río ahí, está las orillas del río. Pudo hacer un asentamiento, pudo hacer algo. Bueno, lamentablemente hay gente cochina, hay un tarro de sardinas, pero aquí hay palitos para la fogata. Como dato les puedo comentar que a medida que uno se va acercando a Chivu Chivu empiezan a aparecer más de estos vestigios, incluso un pueblito que está antes de llegar a Chivu Chivu que se llama La Sana, en donde además de haber un pucará grande, en los alrededores se pueden ver animales tallados en las piedras que asoman en el cañón. Voy a emprender la retirada. Lamentablemente no está muy seguro, a pesar de que se puede determinar el caudal principal. Hay problemas con que a veces los secundarios son zanjas más o menos profundas, que claro, cuando está seco uno las salta, pero cuando está húmedo, cuando está mojado, está tapado con agua sucia, no se ve el fondo, es peligroso. Recién metí el pie en una de ellas, me llegó el agua hasta acá y preferí abortar la misión. Incluso me entró un poco de agua al pantalón, me tuve que sacar, o sea, doblar el wader hacia abajo para que se secara y emprender el regreso. En los lugares que estuve intentando pescar no me fue bien. Uno no siempre pesca en las salidas que sale, hay veces que uno se va a zapatero y eso le enseña a uno humildad. Además, para mí por lo menos, cualquier día de pesca, aunque no pesque, es un día ganado. Es un día ganado porque estoy en lugares como este, haciendo el deporte que me gusta. Incluso muchas veces, cuando las personas me preguntan qué deporte hago y digo pesca con mosca, piensan que soy un flojo, no tienen por qué saberlo. La noción de las personas, del general de las personas, es que un pescador se va a la orilla de un lago o a la orilla de un río, se queda estático a esperar que las cosas pasen. Y no, el pescador con mosca siempre hace que las cosas pasen. Avanza río arriba en el río, cambia tácticas, lamentablemente no siempre dan buenos resultados. Había pasado por este lugar antes de más temprano en la mañana. Quiero detenerme porque en el sector de allá hay una construcción que está bastante deteriorada, pero si se fijan, ahí hay una entrada bien fabricada y aquí hay otra. Desconozco para la qué la razón de la existencia de esas entradas, no son muy profundas. Ando con una linterna acá, les voy a mostrar. Mi teoría es que los antiguos aquí acopiaban comida, alimentos o pieles, no son muy profundas, vamos a ver la otra, o algo similar. Bueno, esa es mi teoría, no soy arqueólogo. Esta es la otra, si se ve, no es muy profunda. Y ahí al fondo hay unas corontas de maíz, no es muy profundo el lugar, desconozco el uso que le daban. Eso es lo otro bonito del norte. Aprovechando la conversa, de regreso al auto, les cuento que, bueno, ustedes han visto en mi videolog la belleza de los distintos colores que forman los cerros: rojos, grises, amarillos. Además, al lado de cualquier curso de agua florece la vegetación. Y en las pampas hay una vegetación más hirsuta, más rígida, además de la famosa yareta que ya se las mostré en el videolog número 9, creo. Que además de tener un bonito verde, tiene un aroma muy rico. Aquí
Lamentablemente tenemos vestigios de que seres humanos pasaron por acá. Eso me da pena por un lado, pero por otro lado refuerzo mi convicción de que cada vez que ando por estos sectores o por cualquier sector natural, me preocupe de mi propia basura y traiga de vuelta conmigo a casa todo lo que consuma, ya sean las colillas de los cigarros, las corontas de la fruta, los papeles, etcétera. Las botellas, bueno, yo no ando con botellas, pero esa es la idea. La idea es que mi hijo o mi nieto o sus nietos anden por estos lugares casi vírgenes, y digo casi vírgenes porque ha pasado civilización, pero que lo encuentren así, limpia. Procuren utilizar siempre los senderos que ya existen. Lo otro interesante de la zona norte es que, como les acabo de mostrar, hay muchos vestigios de personas que vivieron aquí antes que nosotros. Como los que les acabo de mostrar, estoy cerca de La Sana. Bueno, no tan cerca, pero relativamente cerca. Debe ser, no sé, pues 3 horas caminando hacia esa dirección. En La Sana hay un lugar que se llama el Pucará de La Sana, que es una construcción antigua. Pucará quiere decir fuerte, en donde vivía la gente, y en los sectores aledaños se pueden encontrar rocas escarbadas con figuras de llamas, guanacos y vicuñas. Ahí hay otro vestigio de que hay gente que pasa por aquí y no se preocupa de nada. Estoy llegando a un sector en que le hice harto empeño, es un pozón bastante bonito que se forma ahí y otro un poco más abajo, pero no tuve éxito. Puse peso, saqué peso, cambié de mosca, probé arriba, media agua, abajo, sin resultados positivos. Lugares como este pueden ser peligrosos, bueno, yo ya pasé por aquí y no es tan profundo, pero es donde me estoy cayendo a cada rato, y estos lugares, cuando no hay tanta agua, uno puede caminar sin problema. Me estoy devolviendo por el camino que sé que no me hundo, pero estaba bastante peligroso. Y como les dije en el video log anterior, mi idea es seguir pescando hasta que ya no pueda caminar. En realidad, hasta que ya no viva, porque si no puedo caminar, llegaré en silla de ruedas. Algo haré para llegar a los lugares a pescar. Pisar con cuidado. Conche, conche. No, aquí está muy profundo. Aquí hay un sendero de vuelta. Sí. Como les decía, me gustaría que en la sección comentarios me contaran lo que piensan ustedes de lo que hemos venido conversando, si les han gustado los videos que he hecho del norte, para que lo conozcan un poco más a los chilenos, y para que obviamente los suscriptores de otros países conozcan la belleza de Chile. Y si se animan a venir a San Pedro de Atacama y quieren ir un día de pesca, contáctenme a través de los comentarios, de mensaje directo o a través del grupo de Facebook Simonuca con Mosca. Hay que echarle para arriba. Bueno, la subida es por acá, después una vuelta por allá, por detrás de esas rocas que se ven ahí, y seguir dándole. Le queda menos, sí. Ya me queda poco para llegar al vehículo, así que me voy a despedir, aprovechar de darle las gracias. Insistir en que me dejen sus comentarios sobre qué opinan de llevarse la basura a la casa, de dejar limpios los lugares. Y si les gusta este tipo de videologs en los que mezclo pesca con algo de, por qué no decirlo, turismo de la zona. Así que gracias por preferir el canal, por haber llegado hasta acá al final. Si les gustó el video, denle like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.